Hola, buenas, estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno, comento, ya empezamos el reto de que comenté de que íbamos a pescar por cada chiringuito de Torremolinos, ya que no podemos salir del municipio, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí en el límite entre Benalmádena y Torremolinos, pero en la parte de Torremolinos, ¿vale? Bueno, podríamos empezar aquí en el chiringuito Andrés y Mari, pero como por ahí hay sus pistas y bueno, con las tablitas para no molestar, pues no me he puesto un poquito más apartado, ¿vale? Un poquito aquí en medio, ¿vale? Bueno, José está ahí que ha montado las cañas, ya las han faltado. Y bueno, pues yo ya he montado las dos cañas mías, las dos cinéticas, ahora las enseñamos. Bueno, de canal teníamos navaja y choco, ¿vale? Y bueno, pues las dos cañas que me he traído son las dos cinéticas con los canetes Shimano XCA, ¿vale? Vamos aquí a enseñaroslo. Mira cómo está el agua. Y bueno, pues vacinati, cajete. Bueno, montaje. Hice plomo de pirámide, un cuadro de por lo menos 2 metros, del 40 para que no se líe tanto, por seguirme de fondo. Y con choco. ¿Vale? La otra. Otro cinético con el mismo cajete, el que sea, Shimano. También, ahí. Bueno, UFE con plomo de vela. A ver. Uno de 2 metros de hilo del 40. Este tiene navaja, ¿vale? Así que bueno, vamos a lanzar. Una más lejita y otra cerquita y a ver si entra algo. Así que iremos informando. Y bueno, pues ya ha pasado un buen ratillo y la navaja se la come, ¿vale? El choco todavía ahí está. De momento no ha entrado nada, o sea, los cojales bien y tal. Aquí está el agua propia. Mira cómo es. Super, yo he visto esta mañana en el tiempo, ¿vale? Y daba 3 flechas de levante, pero de momento ahí, esto es lo que veis, ¿vale? Posiblemente vaya apretando durante el día. Posiblemente, según el tiempo y tal, ¿vale? Pues eso, pues de momento nada, ¿vale? Esperemos que con los chocos, la navajita entre algo. Porque debería, vamos. Y nada, pues a seguir machacando. Bueno, aquí he preparado media cabeza de la jibia. Ahí, con el tentaculito ahí. Perfecto. Y vamos a con esto a ver si esto es lo bueno. Vamos a irle. Y bueno, pues ya nos vamos, no, hoy no ha entrado nada. Encima con el agua tan buena que tenía, bueno, que tenía que hay. Y nada, solamente había algunos tironcillos, pero poca cosa. Ya estamos la cogiendo, mira que cómo está el agua. Mayormente está entrando levante, pero de sur, ahora mismo, ¿vale? Está aquí terminando de recoger.
el enamado, ¿vale? Y bueno, suscríbete al canal de José, ¿eh? José de Surcaste. Lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Un chico y... ¡Ay, ay, ay! Aunque bueno, este ha sido el reto número uno de los chiringuitos en el Andrés y Mari, ¿vale? Así que bueno, nos vemos. Y bueno, pues estamos aquí pescando en la playa de la Carihuela, debajo del Hotel Pez de Espada. Y bueno, pues está ahí José recogiendo la caña. A ver. A ver, es que está un poquito empañada la cámara. Gracias. Y bueno, pues hay levantitos muy guay, muy flojitos, pero está bonito para pescar, así entrar un cerquito, alguna herrerilla o algo, una perlita, un jabalillo. Ahí tenemos las cosillas, ¿vale? Y mira, no ha cogido nada. Hay un poquito de alga, pero no pasa nada. Bueno, pues ahora... Y bueno, pues estamos aquí ahora esperando a que piquen. Estamos aquí sentados en la arena. Estamos esperando a que venga dos coleguillas. Pero uno pescará y el otro no sé si vendrá a pescar. Pero vendrá a vernos seguramente. ¿Tú qué dices, José? A ver qué pasa. A ver, ¿no? ¿Qué vamos a coger hoy? Mira cómo está el agua. A ver. A ver, quito el reflejo. No veo nada. Ahora. Está perfecta el agua. Está perfecta el agua. Ay, cada caña tiene una cana. Y... la baja, gusana. Tenemos eso. Dos cajas de... entre los dos tenemos... dos cajas de gusana de coreano. La baja y la cocina. Bueno, y una gamba más larga, ¿no? Camarones. Tenemos ahí un poquito de todo. Y a ver qué pasa, ¿vale? Promete. Aquí un hombre que parece que se va a caer en mitad de mi No veo, ¿no lo ves? Está pensativo. Está diciendo, me voy a comer toda la... Bueno, pues vamos para unos ratillos. Ahora nos vemos. Ahora hay José. Viene con una mesa. Olvídalo. Ahí. Para poner las cosas aquí en lo alto, ¿no? Mejor, ¿no? Míralo. Está ahí. Ay. Ah, para ponerla aquí, la cosilla, ¿no? La cosilla ahí en lo alto de la mesa, ¿no? Míralo. ¿Qué pasa ahí? La cosilla en la mesa, ¿no? Bueno, pues antes de una cosa. Vamos a presentar nuestras cañas porque hoy nos hemos traído distintas cañas, ¿no? Vamos a... ¿Y esto todo está para ti? Sí. Vamos a verla, ¿vale? Venga. Vamos ahí. Y bueno, pues esta es una caña de José. Para ese carrete. Ahí va. Es de 3,60 m, ¿no? ¿Y qué marca es? Cinetti, ¿no? ¿Tú la conoces? Sí, es. ¿Y el carrete? Shimano XL, aquí lo ponen. Vale, el Shimano XL. Ahí. Tiene helado. Sí. Esa caña igual, ¿vale? Pero cambia el carrete, ¿no? Sí.
Sí. Las cañas son de 3,60 m las suyas. ¿Vale? ¿Qué carrete? Aquí viene. Un Sun Sun. ¿Carrete? Un Sun Sun pone. ¿Tú lo habías visto alguna vez un carrete Sun Sun? No, la verdad que no. ¿Viste solo que se cayó? No. El carrete Sun Sun Fury SC, ¿no? Pone ahí, ¿no? Es que con el reflejo del sol no se ve. Pero bueno, la caña es igual, pero que cambia el carrete. ¿Vale? A ver si la has estrenado hoy, ¿no? Que todavía no la has estrenado. A ver, yo me traigo unas cañas diferentes, pero ya que la que tengo de hace ya muchos años. Bueno, pero esta aquí cogió pesquera que te cago. Esta es una Zed Aqua Azul de 420, ¿vale? Ahora diréis, ¿por qué tiene cinta aislante? El por qué, era de color azul marino. Bueno, este es un carrete cubo que me venía con la caña, ¿vale? Tiene tres bobinas más, no, dos bobinas más. ¿Y por qué tiene la cinta aislante? ¿Por qué? Porque con el sol y todo eso se ha ido quitando el color, el barniz, todas esas cosas. Y de tanto los tramos de quitarle y ponerlo, pues ha ido el color y tal. Pues se lo he puesto la cinta aislante, ¿vale? Por lo que se ve en el bolsillo. Y bueno, pues esta es otra caña mía diferente. Es una SAM, también la tengo desde hace bastante. ¿Qué marca? DAM. De hace ya bastante tiempo también, casi tiempo que no lo utilizo. Con un carrete esto de 10 euros de Carlón, que me costó 10 euros. También es de 420. Ahí. Ahí, perita. Ahí. Y bueno, pues mira, pues ya al final hemos tenido la mesa, ¿sabes? Ahí están todas las cosas, lo que es la bicicleta, la mochila, las cajas, todo, ¿vale? Y bueno, pues ahora... vamos a esperar a que venga mi coleguilla, a ver si viene, y ya a ver lo que pasa. Venga. Hasta ahora. Ahí viene nuestro coleguilla, el Manu. A ver, que no veo yo nada. Por ahí viene nuestro colega, el Manu. Míralo, míralo. Estaba por ahí saludando. Es que no veo nada. Ahí está, ahí está. Van ahí todo preparado para venir a sacar herrerones de 3,5 kilos, el más pequeño. Ahí ya se está quejando de todo, de que solamente hay bola. Ahí, míralo, míralo, ahí viene todo preparado. Todo preparado. Todo preparado. Ojo. Y bueno, pues ya es de noche. Y bueno, pues mi colega Manuel, que hemos grabado antes, que estaba viniendo, se ha ido porque se han parado ya, porque ha perdido dos coladas gata y dos plomos. Y le ha dado el tilín. Claro, porque ha enganchado en no sé dónde. Y le enganche porque... Y se ha ido, vamos. Los pescadores que estaban por aquí detrás, hasta el lado, se han ido también. Se le ha salido una caña para el lado. Ha venido otro coleguilla mío, que está acá en la nuestra, un poquito más para allá. Otros pescadores que estaban más para allá, Sanía también, porque se ve que somos nosotros solos, me parece. Y bueno, pues estamos aquí. La luna, no sé si me lo veréis. Ojo, ponte por acá a ver si se está grabando la luna acá. Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está la luna, acá ha salido hace un ratillo. Y bueno, pues aquí estamos con las cosillas de la pesca, aquí la meto todavía. Y vamos, pues vamos a aguantar un poco más a ver lo que pasa. Bueno, pues a seguir pescando. Y bueno, pues ya hemos terminado el día de pesca aquí debajo del hotel de Pespa, en la Carihuela. Y bueno, pues no hemos cogido nada. Nada de nada, ¿eh? Sino que estaba el agua muy, muy buena. No, y sí, bueno. Había más gente al lado y eso, y solamente se ha visto pescadillo. Una guerra, me parece. Sí. Y bueno, pues así que nos vamos y hasta el siguiente. Y estamos aquí de nuevo en la playa del Majamé. Y mayormente he venido para gastar la gusana que me sobró el domingo. También me traigo alguna cartilla y navaja que ahora lo enseñaré. Y bueno, para os voy a enseñar la caña que me he traído y
te lo montas y lo que te muestro ahora mismo de carnada, ¿vale? Esto va a ser el primer lado. Bueno, os lo enseño. Pues meto ya la caña Sanse con el carrete Sanse, que este tiene un 16 de hilo, la colada de rata. Y bueno, pues esta vez tiene este montaje, ¿vale? El plomo con el uso, ¿vale? Lo uso que se lo hace yo, ¿vale? Va de metro y medio aproximadamente y tiene americana. Esto lo vamos a lanzar esto. Y esta es la otra Sanse con el carrete Sanse, que tiene de hilo un 20. Y bueno, mismo montaje, el uso que se lo hace yo. Cuadro de metro y medio aproximado con coreano. Parece que ha tocado ahí la arena y por eso está bien. Y bueno, pues esta, como hace un poquillo de viento, pues esta la lanzaré un pelín para allá. Y esta, o por la otra, pues un poquito hacia esta. Así que bueno, vamos a leer. Y bueno, para aquí tengo la cuestión de rosca, la coreana, la americana, la baja y gamba de la costilla. Y bueno, pues vamos a ver lo que se da hoy, ya que con este tiempo que hay así algún cerquito y herrera, algún robalillo y baila salir hace ya un tiempo, pero bueno, pues así vamos a ver lo que siempre, ya voy informando a lo largo de la jornada de pesca. Y bueno, nos vemos. Bueno, ya como podéis ver, ha pasado ya un buen rato, ha oscurecido ya. Y bueno, pues de pescado cero. La gusana se la come. Ahora está poniendo a esta primera gamba cero y la otra en la baja. Le han dado un tirón a la gamba, pero venía entera. A la verdad, la baja la recogida, venía entera. Ahora viene la carne entera, la verdad. A ver si fue un poquito más adelante. Hay algún timoncillo o algo. Creo que algún bro para adelante porque la flame está quedando ciego, vamos. Pues esta es la primera que le he puesto la gamba a cero. Pero nada, el tironcillo ese y venía entero. Y ahí este segundo, pues eso. Que le he puesto la navaja y venía entera. Está lanzando cerca, ¿eh? Y por nada, eso nada. Así que bueno, voy a esperar un ratillo más a ver si entra algo, o al menos hay tironcillo y se la come la carna o algo, no sé. A ver. Vamos a entrar un ratillo más, si no, pues mala noche. Así que bueno, voy a seguir. Bueno, pues estoy aquí, ¿por qué? Porque otra vez se me olvidó de despedirme del vídeo, ¿vale? Es que hay veces que se me va la olla y se me olvida de despedirme del vídeo. Pues bueno, pues ya que estamos, también quería informaros de varias, bueno, de un par de cosillas, ¿vale? Una de ellas, vamos a ver, este vídeo es del miércoles, ¿vale? Pero esta parte lo estoy grabando viernes 15, ¿vale? Es que va por día, que es cuando puedo editar buenas cosillas, lo que sea. Pues bueno, comento lo del este vídeo del miércoles 13, ¿vale? 13 de junio. Pues bueno, pues nada de hemorragia, solamente un tironcito que me dieron. Nada de hemorragia, ni un pescadillo chico siquiera, nada de nada, ¿vale? Encima que el agua esta vez estaba bien, estaba turbita, estaba movidita y tal, pero bueno, nada de nada, ¿vale? Esa era la primera cosa que quería comentar del tema del vídeo, ¿vale? La segunda cosa, Ernesto y yo estamos planeando para hacer un torneito entre nosotros, ¿vale? Ya que hoy estamos a viernes 15 de junio, tal vez sea para la semana que viene
que sería, a ver, voy a mirar. Para la semana que viene, sería un sábado, ¿vale? Si para sábado 23, a lo mejor, es que no, todavía no seguro, ¿vale? Si no, sería para el sábado 23 o para el próximo sábado, sábado 30, ¿vale? Pero acabo que en estos días, ya para mañana, domingo, lunes, ya se va a saber la fecha exacta, ¿vale? Que ya se irá informando, ¿vale? Y pues nada, otra esa ha sido la segunda cosita, ¿vale? De todas formas, que os iré informando, lo dejaré en la descripción de este vídeo, el tema de del tonito entre vosotros que pueda venir, ¿vale? Ya se lo iré informando. Y una tercera cosa que me pasó ayer, ¿vale? Ayer que fui a pescar, pero no grabé ningún vídeo. Ayer fue jueves 14. Fue una cosa que me mosqueó mucho, la verdad, y una gran putada. Pero bueno, que voy a pescar, preparo una caña, primer lance, ¡pla! Caña partida. Digamos, es en el puntero, ¿vale? De contando el puntero hasta la tercera anilla, ¿vale? Menos mal casi ahí. De todas formas, acaba de venir de la tienda, la dejaría en la caña a ver si tenía algún tramo. Si no, pues a la muy mala, pues hacerle un injerto y ya está, ¿vale? Ha sido a las cañas Sanse que habéis visto en el vídeo, pues esas cañas son, ¿vale? Hace de del puntero hasta la tercera, ¿vale? Hasta la tercera anilla. Pues bueno, pues la deja ya en la tienda, pues tienen que ir a su nave de la tienda de, bueno, de la caña y tal. Y nada, pues en estos días me ha dicho que me pase. Y eso, pues si no tiene un tramo nuevo, pues a lo muy mala para el tramo eso hacerle un injerto. Pero bueno, no pasa nada, son cosas que pasan. Bueno, así que nada, pues esto ha sido todo, ¿vale? Ya que se me olvidó despedirme del vídeo, ya os he informado de esto, ¿vale? Yo de todas formas, pues lo dicho, os iré informando del tema, ¿vale? Así que bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Hola, bueno, estamos aquí en un vídeo más de pesca. Y bueno, pues hemos venido aquí a primeros de año del 2019, como más o menos de costumbre. Hay un poco de levante, bueno, más bien un poquito de sur, ¿vale? Si no se me escucha bien con el viento, lo pondré en letra, ¿vale? A lo que no se me entiende. Pues bueno, pues bueno, he venido ahí Juan, ahí. Acabamos de venir, hemos montado y tal, llevamos nada, 10 minutillos. Bueno, gente, yo lo saco, como más o menos de costumbre, ¿vale? Correntín de momento no hay. Hoy me estoy a estas carretas del Decathlon. ¿Por qué? Porque lo otro que tengo, tengo que cambiar el hilo y tal, y hoy así de improviso, de bajado, y digo, bueno, tengo estas carretas así, pues me las llevo y ya no pasa nada. Van bien, la verdad. A ver, ahora mismo lo estaba poniendo gusano. He recogido una vez y en esta me ha venido un poquito liado, pero que se la he podido quitar bien y comí la carne, la gusana. Y en esta no me venía liado. Ahora porque se ve Juan ahí, no ha traído una bocita y un poquito liado parece. Bueno, vamos a ver aquí las cositas. Voy a bajar tanto con él. Los artilugios. Los plomos y tal. Voy a tener aquí unas poquillas de navaja. Ahí. Más estas dos cajitas
coreana. Ahí va. Bueno. Ahí. Juan, ¿qué le dedica unas palabras? Bajo, viene liado, ¿no? Liado, pues. Para mí no me viene bien, ¿eh? Bueno, ya según conforme vaya pasando el día, como costumbre, iré grabando. Recogido y ya nos vamos. Este día de hoy ha sido un fracaso de pesca, la verdad. Nada, solamente que se comió en la carnada y mucha broza, pero nada, un mal día. Pero no, ¿qué se lo va a hacer? Así que bueno, sé que este vídeo no ha sido gran cosa, pero un día más de experiencia en el tema de la pesca. No se ha cogido nada. Pero bueno, no pasa nada. Otro día será. Así que bueno, nos vemos pronto. Hola, bueno, estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno, seguimos con el tema de los retos, ¿vale? Del chiringuito. Y de cada reto del chiringuito seguimos con un reto, ¿vale? Estamos aquí debajo de del chiringuito. La Maragua, ¿vale? Que es la carihuela. ¿Está ahí José? No. Y bueno, pues comento. Me he traído los dos tubertini con los cajetes Sánchez, como podéis ver. Plomo de Urfe, 2 metros de hilo. Y con coreana, ¿vale? Ahí. Como podéis ver. La otra está montada igual. ¿Vale? Con Urfe, con coreana y tal, ¿vale? Pero comento sobre el tema del reto de hoy. Comento. Ahí tengo choco, ¿vale? Tengo dos chocos. Uno que está ya empezado y otro para empezar, ¿vale? Son chocos de los chiquititos. ¿Qué pasa? Ahora mientras voy a lanzar estas dos cañas con coreana. Mientras preparo un montaje para ponerle un choco que está empezado, ¿vale? Y a ver si entra cualquier pescado grande, por así decirlo, a ver si entra algún robalo. Por intentarlo, ¿vale? Por intentar que no quede, ¿vale? Sé de que está el agua muy quieta,
está el ponientito. Está el agua un pelín turbia, ¿vale? Tampoco está clara del todo, está un pelín turbia. Y bueno, pues digamos que vamos a intentar sacar un robalo gordo, grande, un robalo, ¿vale? Un robalo. Bueno, un robalo voy a intentar, ¿vale? Intentar sacar un robalo con el choco, que ahora vería el montaje y el choco preparándolo y tal, ¿vale? José va a poner una caña para el vivo, ¿vale? Pero cogemos un pesquito chico, lo ponemos vivo. Y lo va a dejar hasta que nos vayamos. Que no entra nada al vivo y el vivo está vivo, porque va a estar dentro del agua. Solamente le va a hacer un anzuelo, un piercing, vamos. Y después pues lo saltaría al agua. No lo vamos a matar ni nada, ¿sabes? Porque después hay gente que por nada no vea cómo se queja. ¿Vale? Aunque nada, pues ya sé que como está el agua hoy, va a ser un poco difícil sacar un robalo a lo mejor grande. Pero yo muchas veces, con el agua más quieta que ahora, he sacado cualquier robalito de alguna baila. Pero bueno, es cuestión de intentarlo, ¿vale? Y de probar o lo que surja, ¿vale? Aunque bueno, me estoy enrollando demasiado, que no vea, ¿eh? Aunque nada, voy a lanzar las cañas y ahora pues os enseño cómo voy a montar el montaje, preparar el choco y tal, ¿vale? Aunque nada, vamos al lío. Y bueno, os comento, voy a preparar para lo de ponerle el choco, ¿vale? En el sistema como para ponerlo al vivo, ¿vale? El merillón este, que tiene su pesito, ¿vale? Tengo aquí un 55, ¿vale? Que le vamos a meter una brazada, más o menos. Le vamos a meter dos anzuelos, ¿vale? Uno fijo, ¿vale? Y otro con ojal, ¿vale? Que irá corredizo, ¿vale? Le voy a meter dos anzuelos. Y bueno, pues voy a prepararlo y ahora os enseño cuando esté hecho, ¿vale? Y bueno, ya está hecho, ¿vale? Mirad, ahí está el nudo, un nudo de barrilete, como se le dice, ¿no? 2 metritos de hilo aproximadamente. Y, ay, como estoy aquí con una mano, a ver. Este que está fijo, vamos a ver este y este corredizo, ¿vale? Aunque nada, ahora vamos a sacar el choco. Y ahora voy a enseñar cómo lo pongo, ¿vale? Así que vamos al lío. Vamos a proceder a meterle choco. Todavía está un poquillo congelado, pero bueno, vamos a proceder a, bueno, vamos a hacer de esta manera. Vaya, meterlo entero ahí. Mira, por ejemplo, por la boca misma, vamos a pinchar, ¿vale? ¿Vale? Lo que he hecho es hacerle una rajada por medio, ¿vale? Ya que estaba congelado, ¿vale? Le doy a pinchar, ¿eh? Ahí estaba puesto otro corredizo, ¿no? Ahí va. Y esto lo vamos a pinchar ahí en medio, ahí. Como clavado para ahí está, escondidito ahí. ¿Vale? Ay. Que esté escondidito. Y ahí lo elástico ahí por un tubo. Y lo elástico a tope. Déjale lo que la cabecilla ahí, que vaya así, vale. Los tentáculos, ¿sabes? Vale. Ahí, ahí. Vale, a ver si coge. A ver. ¿Qué hacer? Hasta tiene hasta la concha y todo, ¿sabes? Vamos al lío, ahí. Madre mía, para que le entre eso un pepino. Ya. Ahí. Vamos a ver, ¿eh? Eso es lo que tiene que soltar. Y eso, y como he dicho, lo vamos a poner en el sistema como si fuera al vivo, ¿vale? Ahí está. Así que nada, ahora lo vamos a grabar ahora, ¿vale? Así que hasta ahora.
ya habéis visto que he lanzado la caña con el choco ahí. Al final he intentado ponerlo como al vivo, pero el choco se queda como flotando en el agua. Y al final lo que he hecho es recogerla y lanzar directamente el choco. Bueno, lanzo normal, ¿sabes? Y nada, y ya se quedaría por en el fondo, ¿vale? O lo que sea. Así que nada, vamos a intentar, a lo que surja, a ver si sale. A ver si sale el jabalí todo bueno. Venga, ahora vamos a ir, José. Ahí a lanzar. Pues nada, a ver lo que entra hoy. A ver si entra el robalo gordo. Bueno, ha pasado ya un buen rato. Y bueno, de momento nada. Se come la gusana y tal, pero la jibia ahí está todavía. Hasta que no le peguen el tiranazo, me vaya o no la saco. Y bueno, pues a ver si entra algo bueno, antes que nos vayamos, o algo decente. Así que nada, seguimos. Bueno, señores, intentando los dos para coger vivo, y mira lo que ha entrado ahora. Esto lo toco yo, para el vivo, vaya. Ni de coña. Si no, voy a llamar Chudu, que lo ponga ahí. ¿No, Chudu? Esto se puede poner también, ¿no? Pero, ¿dónde lo tengo que poner? ¿Las púas ahí? Ahí le pongo el pincel. Es el suelo, ¿no? Vamos ahí, señores. Vamos. Eso. Señores, está lanzadita, ¿vale? Sergio, me tiene que ayudar porque yo solo no puedo hacerlo. Mira que besugón he cogido ahora. Besugo gordo. Ahí. Chudu, eso es un vivo bueno. Yo, no la palometa que aguanta muerta, ¿no? Y bueno, voy a dejar de grabar porque tengo que hacerlo y tensarlo. Ahora sigo grabando. Bueno, ya es de noche, ¿vale? No va a alumbrar para que se me vea la cara, para que si no, no se me va a ver nada. Si no, y si me pongo la linterna me va a dejar ciego. Hemos recogido una caña cada uno, he recogido la del choco. Viene ahí, mira, tocadilla y poquita cosa, la verdad. Y ya, solamente nos hemos quedado con una cañita. Uy. Y en este rato hasta ahora solamente un besuguito que he pillado. Bueno, yo he pillado una araña. Y hace un besugo que lo he puesto en vivo, como habéis podido ver. Y nada, esperamos un ratito más. Y a ver si entra.
mira, tengo esta caña, que esta salió en el anterior vídeo, la SER, una Aqua Azul, que ya tiene sus años, ¿vale? Pues le he puesto un chamber de tres suelos. Una coreana, otro suelo con navaja y otro suelo con navaja. Y el plomo normal de toda la vida, abajo al final. Y con este carrete que vale 10 euros en el Carlos, me va de lujo. Ya ves. Y esta caña que también tiene su año, que todavía va perfecto. Esta caña tengo aquí pueblo pescar. Bastante pescado. Sí. Y bueno, pues ahora vamos a ir a la siguiente caña, ¿vale? Pues bueno, pues esta es mi segunda caña. Y bueno, pues tiene este chamberito de solamente un anzuelo, cortito, como podéis ver, cortito. Con el plomo normal de toda la vida, porque esto tiene arena. Un plomo normal. Con este carrete también de calón por 10 euros. Está perfecto, vamos. Y bueno, pues esta caña tiene una pequeña historia. Esta caña plateada, ¿sí? En verdad mide 4 metros y medio. Pero ¿qué pasa? De que en el tramo de arriba, en el puntero, un día de lluvia, pues se me atascó. No lo podía sacar, no lo podía sacar, hasta que lo logré quitar. ¿Y qué pasa? Se rajó. Digamos, imagínate que este, para que se mete el primer tramo, ¿no? Pues se me rajó por aquí y por un lado para acá. Se me cascó. ¿Y qué pasa? Que con el tramo que yo tengo de esa caña, que es verde, en el tramo del medio, más o menos le pasó lo mismo. ¿Y qué pasa? Pues aprovechado estos tramos. ¿Qué pasa? Que ese tramo, el del puntero, es más finito que el del segundo tramo. Para encajarlo. Le he puesto teflón. Y encaja perfectamente, va de maravilla, como si fuera su trabajo. Y aquí está. Y ahora, ¿qué pasa con el tramo de la caña verde? Del carrete del medio. Lo he aprovechado y lo tengo puesto en otra caña. Y van perfectos. Así que eso es mi segunda caña. Bueno, vamos normal, no es simple, no es simple. Echa pelo. Bueno, hasta pronto. Bueno, pues esta cañita, como tenemos tres chambeles puestos en cada una de las cañas, vamos a probar solo con el anzuelo de abajo del plomo. Ahí va, con una gama bien, una brazada. Claro, un poquito más, ¿no? Para que no estén las tres cañas iguales. Claro. Ahora mismo no se la han comido, pero vamos a ver si hay suerte. Claro. Tengo esta caña, al igual que Sergio, tengo otros carretes más baratillos, que también van muy bien. Y estos carretillos mejores. Claro. Por probar, no siempre quiere decir que con un carrete de que sea más caro va a coger más pescado. Entonces eso igual. El pescado tiene cola y ya está. No, como todo el mundo. Es que un carrete de 200 euros va a pescar más, ¿no? Es más cómodo, sí, pero si pescado va a coger otro igual. Y nada, vamos a probar. Ahora recogeremos la otra carne que tiene un chambelito. Y a ver si se la han comido. Esta es la segunda caña. Tenemos otro chambelito, como el de Sergio. Él tiene puesto uno de 3 y uno de 1. Y este de 2 anzuelos. Este es uno de 2. Ah, pero este es un poquito más largo, ¿no? Sí, por lo que sé, sí. El tuyo es más cortillo, pero son de 3 anzuelos. Ahí va. Este es un poquito más largo y son de 2. Por probar, como tenemos puesto uno sin chambé, uno de 2, 3 y 1. Vamos claro. Y a probar distancia de agua. Claro, y distintas partes de distancia. Otro más lejos, otro más cerca. Y entre gusana y navaja. Y navaja, es lo que traemos. Y no traemos otra cosa. Y vamos a probar, a ver si suerte y sacamos y podemos grabar una pieza. Ahora, ahí, a tope. Y hoy, cuando hemos venido había más viento y tal, pero ahora se ha quedado, vamos, se ha quedado perfecto. Un buen día. Antes había aterrado, el viento del norte, sí. Ya está entrando un poco al poniente, pero está el agua así en turbita, un poco turbia. Está bueno, que está de lujo, vamos. A ver si entra algo, a ver si hay suerte. Aunque sea... Por lo menos un pescadillo chico para tocar escama, vamos. Pues bueno, mira. Está comiendo ahí ahora. Llevamos un buen rato pescando ya. Y ni nada. Desde que hemos preparado las cosas, hemos lanzado, hemos mirado las cañas y tal. Vamos a pasar ya un buen rato. En todo este rato. Que se ha quitado esos puestos, pues el viento, sí. Mira, se ha pasado de norte a poniente, también con un puño de levante, ¿no? Sí. Y después otra de poniente ahora. Y
ahora se come así la carnada, la navaja y tal. Pues se la han comido todo el día, en verdad, hoy, ¿no? Sí. Está bien. La gusanilla también. La gente está comiendo un bocadito ahora. ¿Un tope? Pues por allí al fondo, que se ve el puerto Marina, bueno, por allí más o menos hay gente pescando. Han llegado hace un momentillo. Por allí, por la otra parte, también hay más gente pescando. Y bueno, pues vamos a esperar un poco más a ver si entra algo. Que por ahora nada. Y a ver. Si ya se coge algo. Después toca play. Ya si se coge algo ya se graba, ¿vale? A ver. A ver si suelta, a ver, a ver. Porque es que ni siquiera ni araña. Ni araña, ¿eh? Ni araña. Antes sacábamos una de puerta, pero ahora ni araña, ¿sabes? Bueno, hasta ahora. Bueno, ha cogido un pequeño rodaballo. Ahí, chiquitito, chiquitito. Va para el agua corriendo. Va a ir para el agua, pero parece que viene embuchado, tío. Sí, y es todo grande, ¿eh? Ah, qué putada, tío. Pues corta se lo ha bajado. Y lo ha hecho, tío. ¿Qué de eso? Oh, qué pena, tío. Ahí. Ha sido con el de abajo, ¿no? Solo de abajo, chapelito. Oh, qué pena. Cortado por ahí y ya. Voy para el lado. ¿Has hecho la foto? No. ¿Qué? Estoy grabando. Ahí. ¡Está bonito! Chalo ahí cuando venga. Ah, ah, hola. ¿Qué va, tío? Ahí, ahí, a ver. Ya lo he perdido de vista. ¿Por ahí, eh? Sí, no por ahí. ¡Ole! ¡Salvado un pecado! Espérate, espérate, espérate. Lo he visto yo por ahí. ¿Dónde está? Sí, cuando se ha hecho el lado. Bueno, lo hemos salvado. Ya sí que lo he perdido de vista, pero bueno. Creo que está salvado. Pues bueno, pues ya hemos terminado el día de pesca aquí debajo de la playa Alonso, al lado del Hotel Pez Espada. Está ahí al ladito. Y bueno, pues. Solamente estamos saltando delfines. Sí, a unos 50 metros, ¿vale? ¿No? Vale, sí, 50, 80, 100 metros aproximadamente. Y bueno, pues solamente hemos cogido rodaballas chiquititas que habéis visto en el poquito más atrás del vídeo. Y bueno, se me comía la carnada y eso, pero bueno. Entretenida, pero no de pescar. Hasta el día entretenido, pero bueno. Así que nos vemos en el próximo día de pesca.
bueno, pues la carne que ha traído hoy ha sido navaja. Y aquí tengo trozos de langostino que me sobró del otro día. Y solamente están troceados para utilizarlo. Simplemente meten en la aguja, liarlo y avanzarlo. Aquí está la cajilla con las cosillas, plomo de 110, plomo de 120. Y ya aquí pues tengo mis montajes hechos, los chambelillos y tal. Montajillo esto para ponérselo, enganche rápido, hilo de repuesto por si acaso, un poquito de todo. Aquí está mostrado pues y todo, algunas cosillas más anzuelillo y todo. A ver si se ve. Tengo más cosillas. Y aquí por la cajilla, que son plomo de 60 y 80 gramos, y algunas cosillas más, mirillón y tal, para la caña esta tuber tiene que es finita. Pues eso, es para esa caña, ¿vale? Y bueno, pues nada, como habéis podido ver, digamos la primera escena que ha sido con letra, ¿vale? Bueno, le he quitado el audio, digamos, natural, ¿vale? Y le he puesto música y le he puesto letra, porque se escuchaba mucho el viento y era muy ruidoso y tal, ¿vale? Hombre, ahora lo escucharéis un poco, pero bueno, estoy más bien aquí de espalda, de contra el viento, para que por lo menos se me pueda escuchar, ¿vale? Y es lo que más o menos comento, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir pescando, ¿vale? Bueno, vamos a proceder a hacer una preparación de una carnada, ¿vale? Vamos a necesitar la aguja de la sardina, ¿vale? La que tiene el boquetillo este y la puntilla esta, ¿vale? Bueno, pues tengo que abrir el paquete de salchicha, ¿vale? Cortamos. Espérate, que no se abierta. ¿Dónde está la copa? Bueno, vamos a sacar una salchicha. La mitad más o menos, ¿vale? La mitad más o menos. Bueno, estamos. La mitad, ¿vale? Ahí que vaya cogiendo aroma. Ya vamos a coger un anzuelo. Por ejemplo, este mismo, ¿vale? Ni chico ni grande, una cosita media más o menos. Un anzuelo, ¿no? Porque si no. Bueno. Ay, espérate, mira. Es que no tengo. Nada, se la quitamos y lo dejamos al azar. Y ahora vamos a recoger la caña y ahora se vamos a proceder a ponerse y lanzar la caña, ¿vale? Así que bueno, vamos al lío. Pues bueno, como veis, esta es la salchicha, ¿vale? Y se la vamos a poner la caña. Thank you.
tenemos el canal. Como se pilla algo de pescado, salchicha del día, es bueno. Mirad, la salchicha se la han cepillado, vamos. Ah, que tampoco lo han asado fuerte como para que se rompa ni nada, simplemente lo han asado flojo. Y vamos, se la han comido, vamos. Pues me voy. ¿Por qué? Porque mira, el Manuel no había venido. El Maki se fue hace un rato, bueno, hace ya como una hora aproximadamente. Aparte ha cambiado el viento, también la marea, como un poco de levante, para prácticamente nada. Pero ¿qué pasa? Que lo lanzaba y antes el correntizo lo llevaba y pasa esa cosa. Aparte estaba sentado, me estaba quedando dormido y bueno, pues nada, también he cogido, también he bajado hoy por bajar, por quitarme un poco las ganas. Así que nada, pues hoy ha sido un vídeo un poco aburrido, la verdad. Así que bueno, pues me voy y ya el próximo día de pesca, espero que sea ya los días buenos, porque llevamos unos días de viento, lluvia y tal, que no vea, macho. Llevamos como mes y pico, dos meses cerca por lo menos. Y eso, así que bueno, me voy y hasta el día siguiente de pesca, ¿vale? Así que bueno, hasta pronto. Hola, bueno, estamos aquí en otro vídeo más de pesca y bueno, estamos aquí en la carihuela debajo del chiringuito Lele. Y bueno, pues habíamos cambiado de sitio porque sí, porque ya estábamos un poquillo ya del mismo sitio y aparte por cambio también de zona, de que hace tan poco tiempo, hace ya aparte casi tiempo que no vinimos aquí y vamos a probar a ver si cogemos algo. Pues me he venido con el Manuel y bueno, pues me he traído un par de cañitas, la turretina y otra más, así que bueno, ahora os lo enseño, ¿vale? Así que bueno, vamos al lío. Y bueno, pues aquí tenemos la turretina, que al final he cambiado yo el carretillo a más pequeño, ¿vale? Esto es uno de Decathlon que tiene ahí, ¿vale? Bueno, la turretina. El otro día tenía el termito este pequeño que se le cambia, tenía uno negro, ¿vale? Que era el madurillo, pero ahora se lo he puesto otro pequeño intermedio, ¿vale? A un poquito más blando. ¿Qué tiene este chamberillo? Bueno, de todas formas, como tengo este montaje puesto, pero ahora mismo lo he puesto el chamberillo, ¿vale? Le damos solo con navaja. ¿Vale? Con un pomo de 60. Es que este es muy blandillo, pues con 60 grados, ¿vale? Como tampoco vamos a lanzar muy lejos. Vale, así que bueno, vamos a lanzar y a ver qué pasa. Y bueno, pues aquí tengo la otra caña, ¿vale? El calientillo este. Y con esta caña, que va a estar así, ¿vale? Que creo que en una ocasión la comenté. Es una marca Kanawha Takota, ¿vale? Era de 4,5, pero ¿qué pasa? El puntero se me partió. Y de otra caña, el tramo del medio también se me arregló. ¿Y qué hice? Pues como este de 4,5 y la del primer puntero de 4,20, pues es más finito. ¿Qué pasa? Pues lo arreglé con teflón hasta que encajó y ese queda ahí duro y es como si fuera un tramo normal, como si fuera suyo, vamos. Así que ahí perfecto. ¿Vale? Bueno, pues está aquí con un plomaje
con los de este que yo le hago, ¿vale? Este es de 120 el plomo, o de 110, no, de 120. Con un coa larguito con navaja. Así que bueno, pues vamos, como hay poniente, pues vamos a lanzarlo un poco para allá, ¿vale? Así que bueno, vamos a lanzarla, a ver si pillamos algo. Pues bueno, ya está atardeciendo ahí, ya está para anochecer. Y por ahora no han entrado nada, simplemente ahora están dando un poco de morralla, se la están comiendo ahora un poco. Y bueno, pues solamente eso. Vamos a pasar aquí al tinglado. Ahí. Antes que estábamos allí. Ahí, le había cantado un cacho bueno. Digo, pues bueno, pues ponemos aquí las cosas cerca de las cañas. Y hasta cuando nos vayamos, pues subimos las hamacas. Y bueno, pues eso. Por ahora nada. Aunque he comentado. Tanto larga de masaje. Y eso. Parece ser que somos los únicos que estamos pescando aquí en la carihuela. Como siempre, por lo que se ve por allí no se ve nadie, ni por el otro lado. Bueno, por lo menos estamos aquí echando al rato. Así que bueno, seguimos con el lío. Bueno, ya es de noche, como podéis ver. Y bueno, pues el Manuel Cordero se ha ido hace un momento. Y bueno, pues ya llevamos un rato de que ha parado la morralla, no se la comen ahora. Así que bueno, pues son las 4 de la hora. Son las 9 y cuarto, ¿vale? Y no sé, estaremos un ratillo más, si no, pues miré, ¿vale? A ver según cómo está la cosa, ¿vale? Así que bueno, sigo pescando rato. Pues acabo de coger una boga con la Tubertini, ¿vale? Esta es la que tenía antes el chombirillo, pero al final lo he puesto en montaje yo este, ¿vale? Y que este corredizo con el, con los topicillos, ¿vale? Pues bueno, pues la he cogido con navaja. Ahí, como podéis ver. Yo por recoger la caña y digo, digo, hostia, aquí te digo algo de peso. Ya, que la boga es grandecita. Pues bueno, por lo menos entró algo, así que bueno. Voy a preparar una carnetita más y ya estaré otro rato, ya que por lo menos ha entrado una boga. Así que bueno, voy a continuar. Ah, y bueno, pues antes se me había olvidado decir una cosa, bueno, comentar. Estaba yo aquí antes de que oscureciera y tal, que estaba yo con el Manuel. Y pues se me acerca un hombre, sin mayorcillo inglés. Ese es, perdona, sí. A ver. Y se mete la mano en el bolsillo y saca unos pocos plomos. Y dice, ah, los quiero, y digo, pues claro. Y son estos plomos, mira. Ah, estos plomos de aquí son de, este de 60, ¿vale? Este es de, esto será de 130, por ahí, 130. Este es de 120, pone ahí. A ver si se ve. Claro, es de 120. Este será, creo que también 120. Sí, de 120, 130. Y mira, este es 120 también. 120, 130 más o menos. Mira, alguno que está aquí con la mirilla de Italia y tal. Lo arreglaré un poquillo. Le pondré las meridianas con los temas de retraste y tal, como lo tengo aquí hecho esto. Y nada. Por lo menos por ahora he cogido unos pocos plomos y una boga. Como habéis podido ver, ¿sabes? Aunque nada, pues yo estoy pensando en quedarme un rato. Aproximadamente media hora máxima menos. Y empezaré a la caja de bales, porque hoy está la cosa muy floja. Y nada, y ahora que estoy solo, pues se busca uno un poco más. Así que bueno, estaremos a todos más y ya con lo que sea, pues os comento, ¿vale? Así que bueno, sigo el lío. Pues bueno, pues ya me voy para mi casa, ya
ha sido este día de pesca, ha sido un día aburrido, la verdad. Solamente cogí la boga y los plomos que me ha dado el tío ese, así que bueno. Nos vemos en el siguiente día de pesca. Hasta pronto. Hola, bueno, estamos aquí en un vídeo más de pesca, aquí debajo del Majamón, otra vez de nuevo. Y bueno, pues esta vez me he venido de noche, hace un poquito que he estado, ¿vale? He traído tres cañas. Y bueno, pues aquí está la mesita con las cosillas. Ahí la carna, el artilugio y tal. Y bueno, pues me he traído la Torbertini con este cajetillo, con el Okuma. ¿Vale? Que tiene doble manivela de esta, con doble freno. Y bueno, pues este tiene este chambelillo, como podéis ver, con coreano de 2-0, ¿vale? Y el plomo ahí abajo. Pues bueno, pues también he traído las dos ansias, que como lo utilicé ayer, ¿vale? Con estos carretes ansias. Pues esta es la que ayer comenté de que estaba la que arreglé con el nuevo injerto. A ver si un día me la traigo de día o me pide de día y os la enseño mucho mejor. Y bueno, pues tengo este montaje, el plomo ahí abajo con el enganche este rápido. Y con el topecillo este de silicona que anzuelo corredizo, ¿vale? Hasta ahí. Pues bueno, pues esto tiene 1,5 metros de hilo. Que coreano. A ver, que pilla ahí la arena y no ve, se mancha toda arena y no ve. Bueno, tiene coreano también, ¿vale? Y bueno, pues esta es la otra 11. ¿Vale? Con este carretillo también se hace. Y bueno, pues tiene el mismo montaje, ¿vale? El enganche rápido, el plomo y tal. Este es más cortito, ¿vale? Lo puedo hacer más cortito. Vale, 1,5 metros de hilo. Y bueno, estoy sacudiendo ahí. Bueno, y esta tiene navaja, ¿vale? Pues bueno, pues esta voy a aprovechar y la voy a lanzar. En vez de eso, la voy a lanzar un poquito para allá, ya que por allí ni nadie. La voy a lanzar un poco para allá, diagonal para allá. Esta recta y esta, pues si eso, la lanzaré una mijita para allá, ya que como ahí tengo que tener cuidado de que hay boya, que sale los hidropedales y tal, ¿vale? Lo lanzaré una mijita para allá, a ver si entra algo, ¿vale? Así que bueno, voy a lanzar las cañas y ya, y vamos al lío. Pues bueno, ya ha pasado un buen ratillo, por ahora no he sacado nada, pero ha habido unos pocos de tirones, sobre todo con la gamba, con la corana algún que otro trocito, pero a la navaja ni se la comen. Mira, bueno, le han tocado un poquito, pero vamos, prácticamente nada. Estoy poniendo lo que son las gambillas y coreanas. Mira, las navajas están ahí. Luego, mira, las gusanas son grandecitas, son las de estas grandes. ¿Lo ves? Si son demasiado grandes, pues la corto por la mitad. Si son que son normalitos, pues la pongo entera. Bueno, pues mira. Bueno, ahí. Voy a pasar, vamos a contar las que me quedan. A ver, que en cachillo. Epa, che. Me quedarán 3 o 4, me parece. Sí, otro cachillo, ¿eh? A la papelera. Y bueno, pues me queda esa grande, esta ahí normalita, y ese cachillo. Pues bueno, me queda estas tres gusanas, que esta grande la pondré a la mitad, que es demasiado grande. Bueno, mira, la mitad, y esas dos pues las podré poner entera.
Pues bueno, pues como hice un vídeo de enseñando el carrito con la mochililla, ¿lo veis? Pues le he añadido la neverita esta. En vez de llevar cubo, pues llevo lo que es la neverita esta mucho mejor, ¿vale? En vez de llevar cubo que se pueda caer lo que sea, pues con la nevera mejor. Y bueno, pues la carne, en vez de llevarla en bolsito, pues mejor lo pongo en esto, en los cacharritos este de la cocina de playa. Y es más cómodo, la verdad, para llevarlo. Oye, aquí tengo las cosillas también que voy a poner en el carrito. Un poco todo desordenado, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, pues vamos a ver más tarde si ya ve lo que pasa, si entra cualquier pescado, porque por ahora tironcito y mojadito. Así que bueno, pues conforme vaya pasando el tiempo voy informando. Bueno, pues acabo de sacar este besuguillo con gamba. Bueno, venga. Y se fue. Pues bueno, ya he recogido y ya me estoy yendo para mi casa, por aquí ya por el paseo tranquilamente. Subiré tranquilamente para arriba. Pocas veces me venía andando, la verdad, pero no pasa nada. Se está viendo oscuro y más claro porque estoy pasando por una zona oscura. Ahora pasaré por una zona, hay una farola y tal, ¿vale? Pero bueno, pues nada, hoy ha sido el día malo, la verdad. Solamente un besuguillo y algunos tironcitos. Pero de borralla, poca cosa, la verdad. Más bien había venido yo para gastar la gusana, pero todavía me han quedado tres gusanas ahí. Y bueno, pues bueno, hace un caso, mañana las gasto, bajaré todo rápido, hace un caso. Y si un caso me pondré en el espigón, ¿vale? Y si vengo mañana, no sé si grabaré el vídeo o no, ¿vale? No lo sé. O no es seguro de que venga aquí abajo al espigón. O no es seguro de que baje, ¿vale? Pues bueno, cuestión de que posiblemente baje mañana. No sé dónde. Pero bueno. Aunque bueno, pues esto ha sido otro vídeo más de pesca en el más jamón. Aunque bueno, pues sé que no ha sido gran cosa, no ha salido nada. Aunque bueno, pues por lo menos espero de que os haya entretenido y gustado el vídeo, ¿vale? Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.